Aló. Bueno, muy buenas tardes. Tengo el agrado de darle la bienvenida a este evento paralelo que hemos titulado Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe y la Política Fiscal Verde como instrumento para la descarbonización. Este evento es organizado por el programa Euroclima Plus y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. El objetivo de este side event es poder dialogar entre autoridades de alto nivel sobre los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe, así como los retos que tiene la región para el cumplimiento de las NDCs y la importancia de la política fiscal ambiental para poder avanzar en este camino. Tengo el agrado de informarles que en este side event contamos con la presencia y participación del ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, el señor Iván Acosta Montalbán. Bienvenido, ministro. También el viceministro de Economía de Paraguay, Humberto Colman. Bienvenido, viceministro. La viceministra de Finanzas Públicas de Guatemala, la señora Claudia Rodas. Bienvenida. El secretario ejecutivo del COSEFIN, Martín Portillo. Y Patricio Moreira, viceministro del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este side event. Quisiera iniciar esta jornada, este evento, dándole la palabra a Felice Saqueo. Él es jefe de unidad en la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida en nombre del programa Euroclima. Felice. Muchísimas gracias, Jimmy. Buenas tardes, bienvenido aquí en el pabellón de Euroclima Plus, que es la casa, me gusta decir siempre, que es la casa de América Latina y del Caribe en la COP. Entonces, lo agradezco de su presencia. En el programa estaba previsto que mi directora, Yolita Butkevicienne, iba a dar unas palabras de bienvenida. Desafortunadamente tuvo que quedarse en Bruselas por otros compromisos institucionales, entonces yo voy a pasar el mensaje de bienvenida en su lugar. Creo que estamos aquí en esta semana en COP, que coincide también con un evento importante que mañana se va a llevar a cabo en Bruselas, que es el lanzamiento del Pacto Verde Europeo por nuestra presidenta de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que creo que mete al centro de la agenda de la Unión Europea por los próximos años el cambio, la lucha al cambio climático y la acción climática. Que el cambio climático, que actualmente es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad y es el reflejo de un estilo de desarrollo que no es más sostenible. Como dice muy, muy, muy bien el motto de esta COP, es el tiempo de actuar, no es más el tiempo de reflexionar, es el tiempo verdaderamente de ir con acciones completas. Este desafío además refuerza la inequidad a nivel global. Por ejemplo, si hablamos de esta región de la América Latina y del Caribe, representa solo el 8,3% de las emisiones globales, pero al mismo tiempo es una región vulnerable, muy vulnerable a los impactos del cambio climático debido a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas. También se va a afectar también la inequidad al interior de los países. Y los pobres son los que son más vulnerables en ese sentido. Es decir, se sienten más el impacto negativo del cambio. Entonces, una de las herramientas, y creo que estoy muy, muy importante, cuando con los amigos de la CEPAL, con la presidencia, hablábamos del programa, ¿no? de la COP, creo que esto, el panel de hoy con la economía del cambio climático y la política verde fiscal verde, es uno de los temas que puede ayudarnos en estos sentidos. Y porque en este sentido podemos modificar la inequidad. Y a través de los instrumentos fiscales, como un impuesto del carbono, es posible modificar las rentabilidades relativas de las actividades, haciendo más atractivas las alternativas menos intensivas en carbono y potenciando hacia una senda de desarrollo más sostenible. La política fiscal verde permite, por un lado,
grabar aquellas actividades que dañan el medio ambiente y abren un espacio fiscal para reducir la carga impositiva en otros ítems como el empleo. De esta forma, tiene la potencialidad de fomentar el empleo verde y a la vez que reduce el daño del medio ambiente. Es esto, por ejemplo, en nuestra política, por ejemplo, de la Unión Europea, la nuestra ambición es de tener una región, la región en una Unión Europea que es descarbonizada, carbon neutra por 2050, que determina también una transformación ecológica muy importante. Entonces, con el Pacto Verde Europeo, queremos trabajar para poner en marcha un fondo para una transición justa, para justamente acompañar, y estamos hablando de la posibilidad de poner en marcha un impuesto carbón a la frontera de la Unión Europea. Entonces, esto, pueden imaginar cuánto importante es. Euroclima puede jugar un papel muy importante porque es un programa marco, es un programa, un flagship que apoya los países, los 18 países de la región que quieren actuar, que quieren tomar acciones en la implementación del Acuerdo de París, en la implementación de las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, creo que va a ser muy importante los resultados en la presentación, el trabajo hecho para CEPAL, para continuar en este sentido. Muchísimas gracias y bienvenidos todavía. Muchas gracias, Fiche, por estas palabras de bienvenida y además por poner en contexto el marco en el cual se lleva a cabo este evento. Fiche se excusa que tiene otro compromiso que atender, así que muchas gracias por acompañarnos. A continuación quiero darle la palabra a José Luis Samaniego, que es director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, quien va a hacer una presentación de la economía del cambio climático en América Latina y el Caribe y va a abordar principalmente los temas de la política fiscal. José Luis. Cambiador. Colegas, buenas tardes. Lo que les estamos presentando, gusto de volverlos a ver aquí en el pabellón, es un extracto de este libro que está pronto a publicarse. Hoy trajimos una separata en donde viene el prólogo, viene la introducción, viene el índice que narra cuáles son los contenidos. Y lo que vamos a hablar hoy es parte del capítulo 5 de políticas públicas en América Latina para enfrentar el cambio climático, para la acción climática. Señora Jorel, bienvenida. Lo que les voy a presentar entonces tiene que ver con dos cosas muy generales y muy obvias. Uno es que tenemos una falla de mercado que justifica la intervención pública del gobierno en la conducción de la economía. Dos, es consustancial el cambio climático al estilo de desarrollo. Y tres, tenemos una tarea de para poder, dado que nuestros sistemas económicos funcionan en parte sobre la moralidad, pero en parte sobre la ganancia, cómo reorientar las ganancias de modo que sirvan a la acción climática. Entonces, una de las principales tareas que tiene la economía es cambiar las rentabilidades relativas. Y para cambiar las rentabilidades relativas hay que cambiar los incentivos, los precios relativos y los factores que en general determinan los costos de producción. Una de esas palancas del cambio es la política fiscal, entendida de manera amplia, no solamente como la tributación. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de toda la política fiscal. Y antes de seguir adelante, quiero reconocer la presencia acá de Jimmy Ferrer, que habló en la introducción, de José Eduardo Alatorre, que es parte de la Unidad de Cambio Climático, de Wilson Pérez, que es también un economista destacado de la CEPAL, que nos han ayudado a ir escribiendo este libro que estamos presentando en nombre de Alicia Bárcena y el mío propio. Apareció finalmente una coalición de ministros de finanzas con su pacto de Helsinki. Nomás tardó 26 años en aparecer, pero apareció. Y esa es una buena noticia. Y el mandato central, o el objetivo central que tienen los ministros de finanzas en esta coalición de Helsinki, es ponerle un precio al carbono.
ponerle un precio al carbono, sí, efectivamente puede ser un impuesto al carbono, pero hay muchas otras alternativas para poderle poner un precio al carbono, y acá tenemos algunas de esas alternativas. Los impuestos verdes, sí, vamos a abordarlos enseguida, pero están los ajustes a los subsidios, está el análisis del costo-beneficio de las renuncias fiscales o de los subsidios, si son baratos para las finanzas públicas o no, y si son benéficos o si son perjudiciales para el medio ambiente. La deuda verde o bonos verdes, que están en franco ascenso, ahora son la fuente más importante y más dinámica de financiamiento climático para nuestra región. La regulación del riesgo carbónico en el sistema financiero, que no estamos aplicando en la región todavía, en donde el sistema financiero y los bancos centrales tendrían que reconocer y regular las reservas en función del riesgo carbónico. Y los hermanos de los impuestos, los aprovechamientos, los derechos, que juegan un papel muy menor todavía en la política fiscal verde, las cuentas netas, tanto del sistema financiero como del propio sistema hacendario. Es decir, hoy los bancos internacionales de desarrollo nos dicen, yo tengo la meta de alinearme con el Acuerdo de París y voy a financiar 30% de mi cartera en el sentido de la acción climática. Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿y el otro 70% de la cartera qué es? Entonces uno no puede solamente dar carteras brutas, uno tiene que dar carteras netas. Yo financio tanto verde y financio tanto que no es verde, ¿sí? De modo que podamos tener un punto de comparación mucho más certero de lo que realmente estamos haciendo con las finanzas públicas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una batería de instrumentos de los cuales estamos usando muy, muy poquitos. Ya vamos a ver que solamente un país utiliza tasas de descuento diferenciadas, solamente un país utiliza un precio social del carbono en la evaluación de sus inversiones, y apenas 4 países en la región están utilizando impuestos verdes basados en las emisiones de carbono. Allá afuera se está negociando el nivel de ambición. Allá afuera se está negociando cuánto queremos avanzar, qué papel van a jugar los mercados de carbono, etcétera, etcétera. Pero acá dentro de nuestros países se está negociando la velocidad a la que tenemos que descarbonizar el Producto Interno Bruto. Y ayer decíamos en otra presentación que históricamente la región descarboniza a una muy baja velocidad, al menos 0.2% anual observado históricamente entre el 1990 y el 2014, cuando en realidad las contribuciones nacionalmente determinadas nos pedirían, nos están pidiendo que descarbonicemos a una velocidad del menos 2.1% anual. Es decir, tenemos que multiplicar prácticamente por 10 veces como región la velocidad a la que vamos descarbonizando. Por lo tanto, traducido a política fiscal, tenemos que hacer un cambio gradual, pero de mucha envergadura, entre los precios relativos para poder efectivamente hacer más rentables las inversiones verdes y que las economías se orienten para allá. ¿Cuál es el riesgo de no hacer esto a la velocidad debida? Que nuestras tasas de crecimiento realmente tendrían un tope demasiado bajo, demasiado lejano de lo que nos demanda la política social. Nuestra región avanza muy lentamente respecto de otras regiones, respecto del mundo en realidad, en términos de reducción de la intensidad energética y de la intensidad carbónica. Es decir, el sistema de incentivos que tenemos hoy no nos está permitiendo alejarnos a la velocidad que otras regiones del mundo ya están alcanzando para descarbonizar sus economías, sea por el consumo energético o sea por el contenido de carbón de su matriz energética. Entonces, nuevamente, el mensaje es, hay mucho por hacer para cambiar las rentabilidades relativas. Si nosotros pensamos en que tenemos ese tope de crecimiento si no descarbonizamos suficientemente rápido, tenemos este reto social. Nosotros tendríamos que estar creciendo mucho y redistribuyendo mucho para poder alcanzar las metas sociales. Si efectivamente no queremos dejar a nadie atrás, tendríamos que tener una tasa de crecimiento alta. Acá estamos haciendo el ejercicio con una tasa de crecimiento del 4%. Este año la región de América Latina está creciendo al 0.5%. ¿Sí? Tendríamos que crecer a tasas muy altas, con un nivel de redistribución muy importante que nos permitiera reducir incluso el Gini en medio punto anualmente. Y todavía así, para 2030, tendríamos 14% de pobres en la región. No habríamos eliminado la pobreza y tendríamos 4% de pobres extremos. Es decir, tenemos que tener tasas altas
con importante redistribución que también se da por la vía fiscal para poder cumplir simultáneamente con lo que nos demanda la sociedad en términos de inclusión y con lo que nos demanda el planeta en términos de descarbonización. Es un reto complicado. Entonces, cambiar esos precios relativos se vuelve crucial en nuestras economías. Si nosotros queremos compatibilizar entonces metas sociales con descarbonización, ¿a dónde tendríamos que llegar? Y volvemos al mismo ejercicio. Si tuviéramos que satisfacer la demanda social con esa tasa de crecimiento del 4%, con esa tasa de redistribución de medio punto del Gini anual, tendríamos que absorber renovables de una manera mucho más acelerada, 55 a 67% de renovables en la matriz eléctrica, para no chocar con la frontera climática. Hoy nuestra región está en 24, 25%, algunos países son excepcionales, Nicaragua es uno de ellos, Uruguay es otro, Chile va avanzando rápidamente, ya prácticamente llegó al 20%, pero tenemos en el resto de los países una tarea muy, muy importante. ¿Tenemos margen como para cambiar la estructura fiscal? Sí, sí tenemos margen si nos comparamos con otras regiones del mundo. Este es un gráfico muy conocido, OCDE anda en cerca de 2.5 puntos del PIB, en términos de recaudación verde, nuestra región anda apenas en 1.5% de recaudación verde, con diferencias muy, muy grandes entre los países. ¿Tenemos margen para aplicarlo a qué? ¿Al transporte? Sí, en algunos países hay mucho margen para aplicarlo al transporte. Por ejemplo, ahí los impuestos que tiene Bolivia en el transporte son muy bajitos, los de Nicaragua también, los de México también, mi país, los de Colombia. ¿Y hay margen para aplicar energía? Sí, también hay margen para aplicar en energía. Si aplicáramos los impuestos en energía, tenemos muchas opciones. Hasta ahora los países que han impuesto tributos ambientales lo han hecho o sobre la base del contenido de carbono, de la molécula de carbono de los combustibles fósiles, o sobre las emisiones efectivamente emitidas a la atmósfera. Chile es este último caso. ¿Sí? Acá está hecho un ejercicio de optimización en donde están distinguidos los componentes de las externalidades o contaminación global o local o congestión o accidentes o un proxy del consumo suntuario. ¿Sí? Entonces hay margen para poder aplicar. Esto es como se ven los daños en distintos países que un impuesto verde permitiría internalizar. ¿Qué países tienen impuestos a las gasolinas? ¿Qué países tienen impuestos verdes? Estos cuatro: Argentina, Colombia, Chile, México. México fue el que comenzó. Y México le puso un impuesto a la molécula de carbono y, por razones de estructura económica, exentó al gas natural para que su Comisión Federal de Electricidad pudiera seguir consumiendo gas natural sin impuesto. Podrían haber incluido a la Comisión. Tampoco le pidieron a la Comisión que vendiera electricidad etiquetada verde, porque en México se produce de las dos, como en casi todos los países. Se produce energía carbónica y se produce energía renovable. Las compañías eléctricas normalmente venden de una sola, que es gris. Y eso no permite tener un incentivo que oriente la inversión hacia las verdes. No es una política fiscal, pero le ayudaría muchísimo a la política fiscal. Chile y México permiten pagar impuestos con equivalentes de carbono, con equivalentes de reducción de carbono. Es una gran innovación, porque permite fomentar proyectos verdes para satisfacer la reglamentación fiscal. Y Argentina es el único que tiene un impuesto en rampa, es decir, que le permite ir aumentando en el tiempo la carga tributaria sobre la base tributaria. ¿Sí? En el caso de Colombia, Chile y México, es un impuesto de una sola vez, que por supuesto o no es suficiente, está en torno a los $5 o menos, en el caso de México es 60 centavos, o hay que hacer una batalla política cuesta arriba para poderlo modificar en el legislativo cada vez que se quiere ajustar el impuesto, y eso es altamente ineficiente. Hay impuestos particularmente interesantes en el menú. Las dos siguientes láminas es el menú completo de alternativas que, si estuviéramos organizados en la región, nos serviría como una especie de checklist para decir: en mi país tengo esto, tengo esto, tengo esto, me falta esto, esto lo puedo poner. ¿Sí? Esta es una especie de Frankenstein regional, en donde tenemos piezas que van armando al organismo completo. Entonces, interesantes. Chile,
le puso un impuesto a sus vehículos en función de la eficiencia energética vista desde el punto de vista del ciclo de vida. Es decir, le pone un impuesto a las emisiones de los autos particulares considerando el potencial de contaminación que tienen durante los 10 o 15 años que dura su vida. Muy interesante. Ecuador también tiene un impuesto a la contaminación vehicular, que es muy parecido, es en el mismo sentido. Pero exentan, como varios países de la región también, a los vehículos híbridos y eléctricos. Y uno dice, bueno, ambientalmente eso tiene sentido. Socialmente tiene muy poco sentido, porque implica utilizar recursos que se tributaron del conjunto de la sociedad para financiar en nuestros países a ese 1% que es capaz de comprarse un vehículo eléctrico o híbrido, porque no tenemos ni siquiera sistemas de leasing en el mercado que nos permitan distribuir el precio. Entonces tiene que ser a costo privado absolutamente. Y hay países, y esa es la segunda parte de la tabla, que tienen impuestos que van en el sentido contrario a lo que estamos buscando en el marco del Acuerdo de París. Guatemala acá tiene una exención sobre la circulación de vehículos. Perú tiene la eliminación del 10% sobre el costo de importación de los autos nuevos que utilicen gas natural o gasolina como combustible. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo lograron hacer el lobby que acabó en esa exención? En fin, entonces, eso es lo que nos está hablando, es que hay un problema de coordinación, de coherencia entre las áreas hacendarias. Ahora vamos a ver algunas otras cositas. El tema, este gráfico seguramente lo conocen, es el mapa global de cómo van avanzando los impuestos al CO2 y cómo van avanzando los mercados de carbono en el mundo. Este mapa se va actualizando año con año y se va poblando, como ustedes se pueden imaginar. Cuando hablamos de tributación a las gasolinas o de tributación a los automóviles, hay países que ya agotaron esa posibilidad. Costa Rica es uno de esos, la tiene muy cuesta arriba, pero podría utilizar otros instrumentos. Pero en la mayor parte de los países, el tema de transporte y consumo de gasolinas es de una élite. ¿Sí? Acá ustedes ven una escalera que va subiendo, que corresponde a la distribución del ingreso. En otros consumos, no hay tal escalera, o es apenas una rampa con casi sin desnivel, que es otros electrodomésticos. Las planchas, las televisiones, los refrigeradores son prácticamente planos entre la distribución del ingreso. Gasolinas y autos no lo son. Siguen siendo muy desiguales. Tomo el caso aquí de gasolina porque es el más marcado, en donde el décimo decil, el 10% más rico de la sociedad, consume 65% de todos los combustibles fósiles que se consumen en Guatemala. No es el peor caso de la región, es Colombia, donde el décimo decil consume el 80% de las gasolinas que se consumen en Colombia. Y por lo tanto, ese decil es el que genera los gases de efecto invernadero de la movilidad en las ciudades. Es ese decil el que ocupa el espacio público y que genera la congestión a beneficio de todo el resto. Son los que paran al transporte público. ¿Sí? Entonces, aplicar una política fiscal sobre combustibles y autos en estos casos es sumamente progresivo desde el punto de vista social, bueno para el sistema hacendario y por supuesto bueno para cumplir con el Acuerdo de París. Hay mucho espacio con esta estructura de propiedad en nuestros países. Y las tasas de motorización de los pobres que se van escapando del transporte público es muy alta. Ven ustedes mi país, para hablar mal de alguien en casa, ¿sí? De 200 a 300, de 20 a 30% de tasa de motorización. ¿Sí? En 15 años, en 10 años, del 2005 al 2015, pasamos de 20% de tasa de motorización a 30% de tasa de motorización. ¿Por qué? Porque la gente se escapa de bienes públicos, de servicios públicos que no tienen la calidad que ellos están esperando. Entonces, en lugar de renunciar fiscalmente para promover los híbridos o los eléctricos o cualquier otra exención sobre los fósiles, podríamos estar invirtiendo en el transporte público y parar un poquito el fenómeno. ¿Cómo se refleja eso en términos de elasticidad de ingreso, precio de la demanda de los combustibles fósiles? Bueno, ustedes ven aquí a los países de la OCDE, la elasticidad de ingreso es más baja que en América Latina. Es decir, cada vez que aumenta una unidad del ingreso, en los países ricos responde menos
a la compra de gasolinas de lo que responden nuestros países, porque cada vez que tenemos un poquito más de plata, o que alguien sale de la pobreza, o que en la clase media alguien tiene un ingreso mayor, se compra el auto y lo empieza a consumir los combustibles fósiles. Y el precio, ¿sí?, es mucho más alta la elasticidad en los países que tienen buenos sistemas de transporte que en los nuestros. Entonces, el instrumento de precios sobre las gasolinas sí recauda, pero tendría que ser muy alto para reorientar el consumo de las gasolinas. Entonces, tenemos que combinar una batería de instrumentos junto con la tributación fiscal para efectivamente lograr efectividad. Decíamos de la coordinación dentro de Hacienda, ¿no?, que tiene sus defectos. Ahora, la coordinación entre ministerios también tiene sus defectos. Vean ustedes acá en el extremo, países que subsidian la energía N veces más, con esa distribución del ingreso que acabamos de ver, de lo que se gasta en salud pública. Lo cual nos está dando la película de una sociedad muy regresiva desde el punto de vista fiscal. Porque estamos viendo, efectivamente, el subsidio llega a los pobres, pero llega desproporcionadamente a los ricos. Entonces, aplicar una política de subsidios como esta beneficia a un sector muy definido de la sociedad en detrimento del resto, que es el que está sufriendo las externalidades. Los impuestos no son la única alternativa, decíamos. Y un impuesto va a pasar en el debate del Congreso, etcétera. El precio social del carbono no tiene esos defectos. Es una decisión técnica, administrativa, que se toma dentro del propio Ministerio de Hacienda, permite evaluar los proyectos y se distribuye en el tiempo entre esta y las generaciones venideras. Mientras dure la inversión, ese precio se distribuye o ese sobrecosto se distribuye entre las generaciones venideras y tiene otra ventaja, nivela la distorsión que tenemos de percepción entre inversión inicial o CAPEX y el ciclo de vida, que es CAPEX más OPEX. Entonces, ahí tenemos una alternativa a la tributación verde, benigna, fácil de aplicar, muy a la mano. Las normas o regulaciones tienen un precio implícito al carbono. Cuando hablábamos de reservas en el sector financiero, se está poniendo un precio implícito al carbono que achica o agrande el negocio financiero, sin que tengas que pasar tampoco por una discusión que se politiza muy rápidamente, sin duda que esté expuesta a otro tipo de lobby, pero que no se politiza como se politiza partidariamente. Lo mismo que decimos para Hacienda, como se puede tener un precio social del carbono en el Ministerio de Finanzas, se puede tener en el sector financiero, establecido por los bancos centrales, etcétera, etcétera, o se puede utilizar las tasas de descuento diferenciadas entre proyectos que tienen ventajas o desventajas ambientales, dándole una ventaja al proyecto que tiene externalidades positivas en lo ambiental con una tasa de descuento menor, es decir, descontando de una menor manera el futuro. El caso de Perú es muy llamativo, para inversiones normales tiene 9%, para inversiones ambientales tiene 4%. ¿Hacia dónde querríamos que se orientaran esas rentabilidades relativas? Hacia los sectores, por esas tasas de crecimiento que veíamos al principio, que cumplan con estas condiciones. O que generen más empleo, o que sean más inclusivas, tipo el transporte público, o que demanden menos divisas, o que generen menos emisiones. Si todo es al mismo tiempo, mucho mejor. Esos son los sectores por los que hay que apostar. Y esos que responden a ese retrato hablado son algunas cuestiones agropecuarias, mejor manejo de los recursos naturales, transporte público, energías renovables, economía del cuidado, manejo de residuos. En fin, esos serían los sectores que hay que hacer más rentables a través de la combinación de políticas y de instrumentos. ¿Sí? Tenemos que tener un ámbito donde discutir eso, instrumentos como el Acuerdo de Escazú, magnífico, la coalición de ministros de Helsinki, estupendo para aplanar curvas de aprendizaje, etcétera. Y terminaría diciendo que los ODS, en ese sentido, cumplirlo simultáneamente, junto con las contribuciones nacionalmente determinadas que marcan el presupuesto de carbono y la velocidad a la que deberíamos ir cambiando, son excelentes brújulas para orientar la profundidad con la que quisiéramos aplicar los instrumentos de política fiscal. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, por la presentación. Creo que has abordado muchos de los temas que seguramente vamos ahorita a conversar con los ministros y viceministros en el panel. Quisiera entonces pasar a la siguiente parte de este site event,
y llamar aquí al frente al ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, al señor Iván Acosta Montalbán, al viceministro de Economía de Paraguay, Humberto Colman, a la señora Claudia Rodas, viceministra de Finanzas Públicas de Guatemala, a Martín Portillo, secretario ejecutivo del COSEFIN, y a Patricio Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Por favor. Creo que ya estamos. Don Portillo. Portillo, la mamá, ¿cómo se hace? Bueno, ante todo, darle las gracias a los señores ministros y viceministros. Creo que este es un panel de alto nivel con el que queremos conversar acerca de los temas que justamente, y esos dilemas que nos planteaba José Luis hace unos minutos. Y para aprovechar el máximo el tiempo, quisiera comenzar por preguntarles entonces al ministro de Hacienda de Nicaragua, ¿cómo ha priorizado Nicaragua la protección del medio ambiente a través de la política fiscal? ¿Qué están haciendo en Nicaragua en estos términos, por favor? ¿Nos podría contar, por favor, ministro Iván Acosta? Sí, en el tema del cambio climático nos sorprendió en los 90 convertirse en un tema importante. Hay que recordar que hay variables más profundas que el desarrollo o no desarrollo socioeconómico. Porque quisiéramos, o creo que no es correcto analizarlo separado, o sea, los daños climáticos en los países en desarrollo o subdesarrollo, como se ha dicho, están muy asociados a las distorsiones que explicaba el doctor Samaniego, ese impacto en el clima. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer en los últimos tiempos? En los últimos 10, 15 años, Nicaragua ha tenido que buscar un mejor precio de energía. Y ese precio de energía se hizo la apuesta en energía renovable. Es un gran aporte al tema de mitigación. O sea, pasamos de 24% de energía renovable a prácticamente 60-58%. Es un gran salto. Pero no hay que verlo como un tema solo climático. Estamos buscando mejores equilibrios para la sociedad. Probablemente avanzamos muy rápido, también hay que decirlo, porque hay temas que hay que mejorar, o sea, el pricing, igual que el pricing del carbono, el pricing de la tecnología que está saliendo al mercado. Porque eso provoca una distorsión. Si uno compra energía renovable en alto precio, está haciendo un mal negocio. Mal negocio para el clima y para la economía. Entonces, es un tema que estamos buscando mecanismos para continuar con el tema de profundización de la transformación en la matriz de energía eléctrica para llegar al 75-80%. Tenemos muchos recursos, pero probablemente, y este es un aviso desde Centroamérica, que es importante la transformación en la matriz de energía renovable, pero va a ser más importante para la transformación del desarrollo económico y que impacte positivamente en el clima, es la transformación de la tarifa de energía. Y por eso es importante el pricing en el carbono, porque desesperadamente los países en vías de desarrollo necesitan energía de más bajo costo para impactar en el crecimiento, desarrollo y la generación de empleo. Esa es como una alerta. Entonces ahí hemos hecho una apuesta. Lo otro, hemos estado formulando política fundamentalmente de adaptación en términos para identificar a través de la inversión pública dónde colocar los recursos para que tenga un impacto menos negativo o que tenga más resiliencia. Y por otro lado, en el caso de Nicaragua y tal vez en Latinoamérica, el tema de mayor emisión en los países de menos desarrollo probablemente no sea la energía ni el transporte, probablemente sea la matriz productiva, que se perdió toda la capacidad forestal, o sea, una gran parte, el 70% de la capacidad forestal a favor de la ganadería. Eso es 500 años, llegó el ganado es ahorro, todo el mundo quiere tener ganado, entonces hay mucho ganado, pero no
con alta productividad, o sea, mucha tierra dedicada a la ganadería, y eso tiene un impacto devastador sobre aguas, ríos, y sobre todo sobre el efecto climático, el bosque, que creo que es el... Entonces, eso es lo que estamos formulando con el Fondo del Clima, Verde del Clima, con el GEF, buscar una matriz de transformación del modelo productivo. Definitivamente, cuando observamos cuánto emitimos dióxido de carbono, creemos que esa es la parte más importante, pero sin embargo, estamos de acuerdo que hay que trabajar el tema de e-mobility y no vamos a llegar a la tesis de Luxemburgo. Deberíamos tener el transporte público gratuito. O sea, bajo ese esquema, lo mejor sería el transporte público para evitar la motorización de la sociedad pobre que está saliendo a menos pobre y que están rápidamente motorizando la ciudad porque no quieren andar en medio de transporte de mala calidad, que es un derecho también. O sea, no podemos prohibir a la gente buscar opciones mejores. Entonces el Estado debería dar un paso hacia adelante. Claro, no somos Luxemburgo para hacerlo, pero creo que esa es una dirección correcta. Debemos tener mejor transporte público para desmotorizar el país. Eso impacta de una manera en el clima, pero también en la economía. Y por otro lado, es importante, y el caso de Nicaragua, sí estamos trabajando lo impuesto a los vehículos. En la última reforma sí hemos considerado quitar las exoneraciones prácticamente a casi todos los vehículos, exceptuando la importación en este caso, de la embajada, de las misiones internacionales, pero sí hemos dado un paso hacia adelante en la reforma de marzo. Pero creo que es la dirección adecuada, pero fundamentalmente el mensaje central de qué hacer es que el tema del cambio climático no es un tema simplemente de la moda climática, sino está anclado en cómo romper el tema de su desarrollo. Mientras no invertamos en el desarrollo económico, vamos a tener siempre amenaza al cambio climático. O sea, vamos a aportar negativamente al cambio climático. Gracias. Muchas gracias, ministro. Antes de continuar con las preguntas, me acaban de recordar de plantearles las reglas de juego del panel para poder seguir en tiempo con el próximo evento que se llevará a cabo en esta misma sala. La idea es poder responder las preguntas que les voy a plantear en un tiempo de 4 minutos, y acá el colega Guillermo Bascal nos va a poder avisar cuando llevemos 3 minutos con la tarjeta amarilla y luego con la tarjeta roja para poder darle cierre a las preguntas y a las respuestas. Entonces vamos a continuar con la viceministra de Finanzas Públicas de Guatemala. Señora Claudia, por favor, nos puede contar cómo está priorizando Guatemala la protección del medio ambiente a través de la política económica y fiscal. Gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Guatemala. Y primero que todo, quisiera tal vez enfatizar, manifestar el compromiso que tiene Guatemala hacia el cuidado del ambiente. Y en esa línea, siempre a través de la Política Nacional Forestal, que impulsa tanto el Instituto Nacional de Bosques como el Ministerio de Finanzas, tiene un mecanismo que es a través del otorgamiento de incentivos forestales. Esto se hace tanto para propietarios de tierras como para poseedores de tierras, ¿verdad? Y consiste en... El incentivo es con el objeto de que se dediquen a los proyectos de protección, reforestación y mantenimiento de bosques, así como el manejo de bosques naturales, ¿verdad? Más o menos en el periodo del 2013 al 2019, Guatemala ha invertido más de 2.6 millones de quetzales en pago de incentivos, que es un aproximado de 341 millones de dólares. Y esto es con el objeto de mantener y mejorar la producción forestal sostenible, incorporando tierras de vocación forestal desprovista de bosques a la actividad forestal y los bosques naturales a la producción económica productiva. Además de eso,
Tenemos en el marco de la gestión de riesgos fiscales, el Ministerio de Finanzas Públicas cuenta con una estrategia financiera ante el riesgo de desastres desde abril del 2018. Esto es con el objeto de atender los riesgos y contingencias ambientales, para fortaleciendo el fondo patrimonial de cada una de las instituciones y el presupuesto de cada una de las entidades a cargo de la generación de información técnica y de protección civil. Otra estrategia que ha asumido es adquirir una póliza de seguro paramétrico por exceso de lluvias con el CCRIF, y se ha concluido con la preparación de un préstamo contingente con el Banco Mundial por $200 millones. La estrategia que se implementa busca aportar recursos financieros para una respuesta pronta ante una emergencia. Muchas gracias, viceministra. Ahora, a continuación, quiero preguntar al viceministro de Economía de Paraguay, Humberto Colman, la misma pregunta: ¿qué está haciendo Paraguay? ¿Cómo está trabajando el tema de la protección del medio ambiente a través de la política económica y fiscal? Perdón. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes, disculpen por el ruido. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Brevemente, para dar un contexto, Paraguay es una economía pequeña, abierta, que ha estado creciendo en la última década a tasas importantes, pero también que ha experimentado los efectos del cambio climático en este último año en particular. Como nunca antes, en el 2019 hemos sufrido los efectos de todos los tipos de choques climáticos que se le ocurre. Lo único que no tenemos, creo que son terremotos, pero después sí tuvimos sequía, tuvimos inundaciones y un montón de efectos que ha tenido eso en la agricultura, en la ganadería, y es algo que se viene repitiendo, al menos podríamos decir, en los últimos 10 años, lo cual por supuesto ha demandado la definición de ciertas políticas públicas para atender estas situaciones, ¿verdad? De manera general, nosotros en materia de política fiscal tenemos un sistema fiscal pequeño, reducido, que recientemente lo hemos reformado este año nada más con una ley de modernización y simplificación tributaria, buscando mayor equidad al sistema tributario, especialmente buscando recaudar más con los impuestos directos a las personas y a las empresas, y en ese ámbito también manteniendo ciertas, digamos, particularidades que son positivas del sistema tributario en lo que tiene que ver, digamos, con el medio ambiente. Tenemos unos impuestos a la gasolina que son relativamente elevados. Ahora sí, también en materia de gastos hemos avanzado desde el 2006 en lo que tiene que ver con el sistema de certificado de servicios ambientales, y hoy día todas las obras públicas de gran envergadura tienen que adquirir estos certificados por ley, por obligación de la ley. Y bueno, en ese sentido, Paraguay por supuesto ha trabajado en alinear su presupuesto a los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí están identificados todos los programas, acciones con metas en lo que tiene que ver con el cambio climático. También quisiera mencionar, ¿verdad?, de que Paraguay tiene un gran potencial en lo que tiene que ver con la producción de energía limpia. Es copropietario junto a Brasil de una de las mayores empresas hidroeléctricas del mundo. Sin embargo, solamente consume poco menos del 20% de su potencial de producción. En este momento hemos iniciado un programa de apoyo al sector transporte hace unos años atrás, primero con un programa de subsidios, especialmente orientado a la demanda, y ahora empezamos un programa de cambio de los vehículos movidos a combustibles fósiles por vehículos eléctricos, y eso esperamos va a ir creciendo en los próximos años con un subsidio que hemos otorgado también desde el Estado, ¿verdad? Estas son, digamos, que las acciones en líneas generales. Como le digo, por supuesto, Paraguay tiene todos los desafíos de, como todos los países de la región, lo que tiene que ver con un desarrollo sustentable y equitativo, pero también en materia climática, sin lugar a dudas, esto es un desafío de poner a las acciones de lucha contra el cambio climático en el centro de la política pública, pero también de manera multisectorial e integral, ¿verdad? Eso es un tema. Todavía tenemos, digamos, que programas que están por un lado o por otro, pero es verdad que todavía necesitamos tener un enfoque integral y multisectorial. Gracias. Gracias. Gracias, viceministro. Ahora quiero dirigirme a Martín Portillo. Martín es el
secretario ejecutivo del COSEFIN. El COSEFIN es el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Quisiera preguntarte, Martín, ¿cómo está priorizando el conjunto de países que hacen parte de este consejo el tema del medio ambiente a partir de la política fiscal? ¿Qué nos puedes contar de ello, por favor? Sí, gracias. Bueno, como bien lo dijiste, yo represento a un consejo de ministros centroamericano dentro del sistema de integración centroamericana. Uno de mis jefes lo tengo aquí al lado, en el cual ellos convergen, estamos hablando de 7 países, en la discusión de temas comunes en política fiscal. Y dentro de esa discusión común centroamericana se ha tratado de abordar el tema del cambio climático y la variabilidad climática o medioambiental desde un punto de vista holístico, para ver de qué manera la política fiscal puede apoyar a las políticas nacionales, públicas, en el tratamiento del tema. Sabemos de la vulnerabilidad climática de Centroamérica, por tanto por terremotos como por huracanes, inundaciones y ahora por sequía, y eso ha llevado a que prioricen ciertos temas de discusión regional en el cual se aborda, repito, holísticamente el tema del cambio climático. Hay una discusión desde el campo de las exoneraciones fiscales, hay una discusión con el que veíamos aquí, por ejemplo, el tema del balance, el equilibrio entre los subsidios y los incentivos a políticas públicas verdes, el tema de los riesgos fiscales, que es todo ese efecto económico, socioeconómico que tiene la región ante el riesgo de desastres que hay. También hablamos o se aborda el tema desde el punto de vista de la modernización tributaria, tratando de evaluar y discutir impuestos verdes y otro tipo de modelos tributarios que puedan ayudar a generar modelos de desarrollo, como lo decía el ministro, más progresivos. Igualmente, y algo muy importante para nosotros, es apoyar a nuestros países a tener una discusión abierta sobre los procesos presupuestarios. Los procesos presupuestarios para los gobiernos, creo que es, o para nuestro ministerio, es importante buscarlo, cómo blindarlos ante el efecto económico de los desastres. Porque cuando ocurren este tipo de desastres en nuestra región, son los presupuestos de salud, de educación o cualquiera, los que se ven afectados para atender este tipo de emergencias. Entonces, hemos tratado de abordar el tema estructuralmente, tratando de migrar la discusión a un proceso de presupuestos con enfoque de resultados, que permita un mayor enfoque precisamente de la asignación de recursos y la obtención de estos resultados, y por otra parte priorizar a través de una gestión financiera del riesgo de desastres aquellas áreas que necesitan un fondeo previo, o sea de adaptación, pero también una respuesta al desastre mismo, a la emergencia que se genera. Entonces tenemos portafolio de instrumentos financieros que, como lo decía la viceministra de Guatemala y que Nicaragua también ya lo posee, hemos desarrollado en el COSEFIN, juntos con la región del Caribe, un instrumento financiero de protección soberana a través de riesgos soberanos contra terremotos, huracanes e inundaciones. Eso se logró precisamente en este marco regional de discusión centroamericana. Fue suscrito con apoyo del Banco Mundial y con otros cooperantes como la cooperación alemana, y hemos también desarrollado todo este intercambio de conocimiento y fortalecimiento de capacidades en la región desde todos los enfoques que tenemos, que he mencionado, con apoyo de la CEPAL, con programas de cambio climático desde hace ya varios años, hasta uno que estamos desarrollando en cómo generar inversión pública con criterios de resiliencia y adaptación al cambio climático. Entonces, juntos estamos abordando estos temas holísticamente y apoyando los esfuerzos que cada uno de nuestros gobiernos hacen en esta materia. Gracias, Martín. Hemos escuchado, ya creo que la parte de cómo la política fiscal podría contribuir a enfrentar los desafíos del cambio climático. También nos acompaña en este panel el viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, a quien quisiéramos preguntarle por otro aspecto de la política pública para enfrentar el cambio climático. Viceministro, sabemos que Costa Rica está haciendo una apuesta importante a través de su plan de descarbonización, pero también sabemos que la región de América Latina es una región altamente urbanizada, con un 80% de su población viviendo en zonas urbanas.
Y sabemos que hay una apuesta importante para cambiar modos de producción, modos de movilizarse alrededor de este plan de descarbonización. La pregunta que quiero plantearle es, ¿cuál es el papel que tiene el ámbito urbano y la planificación del territorio para alcanzar los objetivos del plan de descarbonización? ¿Y qué piensan ustedes hacer para poner en marcha en este camino? Muchas gracias. Yo también quisiera comenzar con el agradecimiento a la CEPAL, a Euroclima y a todos los que han hecho posible este espacio de encuentro latinoamericano y especialmente centroamericano. Quisiera pues plantear, bueno, lo decías, ¿verdad? América Latina es la región más urbanizada del mundo y en ese sentido las ciudades son el mayor consumidor de energía también, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una correlación directa entre el proceso de urbanización y el consumo de energía. Y en ese sentido, pues, como se ha mencionado en otros espacios, desde el punto de vista de la matriz energética, Costa Rica tiene un 100% de energías renovables en cuanto a la matriz que tiene que ver con la estructura productiva del país. No obstante, Costa Rica tiene un problema a nivel energético que tiene que ver con su movilidad. A nivel de movilidad sí tenemos una dependencia de los combustibles fósiles. Fue justamente por eso que, y apelando un poco a la consistencia que mencionaba José Luis ahora en su presentación, que esta administración ha empezado a impulsar un proceso que tiene que ver con la construcción de un tren eléctrico metropolitano, a donde vive más del 60% de la población, que es un proyecto que tendrá un enorme impacto, sin duda, para la matriz energética en cuanto a la movilidad, porque estamos hablando de la movilización de alrededor de 2 millones de personas, que es más o menos la mitad de la, 2 millones y medio de la población del país. Pero a su vez, este es un proceso que nosotros hemos vinculado a través de los 15 municipios donde pasa esta inversión, con un proceso de desarrollo orientado al transporte, que lo que busca es mejorar la densificación de la ciudad, empezar a utilizar menos territorio. Esto es consistente con un proceso basado en naturaleza que también el país ha impulsado en los últimos 30 años, que fue el del incremento de su cobertura boscosa. Hoy en día Costa Rica tiene más o menos un 50% de su territorio con cobertura boscosa. Sin embargo, a nivel de la ciudad necesitamos incrementar la densificación, elevar la altura, mejorar los sistemas de espacios públicos y el sistema de transporte. El sistema de transporte en Costa Rica también tiene oportunidades de mejora desde la perspectiva de experiencia de usuario, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de comodidad, desde el punto de vista de asequibilidad, y en ese sentido pues ha sido una apuesta relevante que desde el punto de vista ambiental tendría un impacto importante a nivel del proceso de descarbonización, porque no es solamente la construcción de un tren eléctrico, sino la vinculación con el sistema de transporte, eso uno. Segundo, a nivel ambiental también este proceso de desarrollo urbano se está vinculando a un proceso de cooperación que estamos haciendo con GIZ, el PND y otros colaboradores de la promoción de un concepto que según plantean ellos no existe a nivel global, que es el concepto del corredor biológico interurbano, que son los corredores que se posibilitan a partir de las cuencas hidrográficas y que es un proceso en el cual estamos trabajando muy arduamente justamente para vincular ciudad con soluciones basadas en naturaleza. Y además de este impacto ambiental, desde el punto de vista social, no olvidemos que en la ciudad pues, vive la mayoría de la gente y este proceso también tiene una pretensión de impactar importantemente la calidad de vida de las personas, así como la accesibilidad. Es un tema de derechos humanos la movilidad, es un tema de derechos humanos el hábitat, justamente por eso nos acompaña doña Nicole, quien aquí está en primera fila. Parte de la sociedad civil que acompaña a Costa Rica en el proceso de auditoría de un proceso de desarrollo urbano que respete los derechos humanos, que sabemos no solamente tienen que ver con no meter a la cárcel a la gente por decir lo que piensa, sino que tiene que ver también con construir políticas públicas que brinden posibilidades de desarrollo humano. Y por último, a nivel económico, que es no menor, ¿verdad? Tiene que ver con la implementación de instrumentos de recuperación, de gestión de suelo, específicamente de ajuste de terrenos y de recuperación de plusvalía. Son herramientas financieras que ha utilizado países como Corea para la construcción de toda su infraestructura y que en América Latina han sido muy poco implementadas. Entonces, esto tiene un impacto importante, además del evidente impacto económico que tiene mejorar la movilidad en una ciudad. En el caso de Costa Rica, en los últimos 10 años se ha incrementado un punto del PIB, el porcentaje de lo que representa el transporte y el almacenamiento. Estamos hablando de que hoy en día representa un 4.5% del PIB. Entonces, es un impacto importante a nivel de crecimiento económico. Y por eso creemos que ha sido muy importante establecer esta estrategia de desarrollo urbano orientado al transporte multinivel, que pues ahora creo que podemos profundizar un poco más. Gracias, Patricio. Bueno, quisiera dar inicio a la segunda ronda de preguntas, para la cual nos han designado poder plantearles 3 minutos rápidamente, darnos respuesta al siguiente interrogante. Señor ministro Acosta, ¿qué está haciendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua en cuanto al uso de la política fiscal para ayudar al cumplimiento de las metas planteadas en las contribuciones nacionalmente determinadas? ¿Y qué instrumentos están ustedes utilizando? Bueno, hemos estado avanzando en determinar el clasificador de gastos, que creo que es un instrumento muy importante que indique al país
qué contribuye al cambio climático y qué no, qué plata impacta positivo o negativamente. Y eso creo que es un paso relevante en términos de administración pública desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Eso nos va a permitir conocer las brechas climáticas y dónde poder movilizar recursos a través de un portafolio que se está construyendo con apoyo del organismo internacional. Por otro lado, es importante la evaluación, la revisión de las NDC nacionales, porque eso va a determinar dónde debemos invertir, dónde debemos dirigir nuestras políticas fiscales, nuestro incentivo, nuestra taxación, o sea, el impuesto, para dirigir el impacto positivo. Creemos básicamente que las brechas desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda nos van a decir dónde hacer las políticas públicas, dónde restringir políticas públicas, pero desde el punto de vista técnico pensamos que son más importantes los aportes de los agentes económicos privados. Va a ser mucho más relevante en un país en desarrollo, va a ser mucho más relevante que podamos movilizar o hacer conciencia de la sociedad. O sea, hay que remarcar, este es un tema más allá de las capacidades de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda y de la institución de gobierno, porque algunas veces cuando estamos planteando es, tenemos identificado la contabilidad fiscal o el clasificador de gasto, tenemos identificado las NDC y que con eso se va a resolver el tema. Este es un tema mucho más grande de las capacidades del gobierno. Muchas gracias. Gracias, ministro. Creo que usted ha planteado algo muy importante. La realidad para poder enfrentar el cambio climático se requiere de la participación más allá de la política fiscal. Hay muchas cosas más que se pueden realizar en otros ministerios y otros sectores. Ahora quiero plantearle a la viceministra Claudia Rodas, ¿qué mecanismos de descarbonización están ustedes utilizando en el Viceministerio de Finanzas Públicas de Guatemala? Gracias. En Guatemala se logró la suscripción de la carta de intención firmada entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco Mundial para el diseño y la preparación del documento de negociación del acuerdo de compraventa de bonos de carbono en el marco del programa de reducción y remoción de emisiones de Guatemala. Con este programa el país se compromete a frenar la deforestación y degradación de bosques, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático. Y con este programa, además, Guatemala podría evitar y vender hasta 10.5 millones de toneladas de dióxido de carbono, obteniendo alrededor de unos 50 millones en un periodo de 5 años. Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas Públicas ha apoyado al Instituto Nacional de Bosques en la formulación de 3 proyectos en el marco del programa de inversión forestal FIP que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Estos 3 proyectos están, los beneficios esperados son incrementar la cobertura forestal a través de los programas de incentivos forestales, reducir la deforestación y degradación de los bosques fomentando su sostenibilidad económica, social y ambiental a largo plazo, mejorar la disponibilidad de bienes y servicios del bosque, mejorar la gobernabilidad del pasaje forestal y apalancar el financiamiento económico del cambio climático. Estos programas, el primer proyecto es gestión forestal sostenible, con el cual tendremos un préstamo de 8.4 millones de dólares y una donación de 1.2. El segundo es gobernabilidad y diversificación de medios de vida con el Banco Mundial, por un monto total de 10.4 millones de dólares. Y el proyecto 3 es acceso a financiamiento con el Fondo Multilateral de Inversiones, por un monto de 2.1 millones de dólares. Gracias. Gracias, viceministra. Ahora quiero preguntarle al viceministro de Paraguay. Las políticas climáticas, como aquellas que favorecen o que van a favorecer la adaptación y la mitigación al cambio climático, pueden ser bastante, también un impulsor del crecimiento de la economía. Y si además esta se diseña de manera coordinada con otros ministerios, creo que pueden tener grandes beneficios también sociales y ambientales y económicos. ¿Esto
En la CEPAL lo hemos llamado el gran impulso ambiental, con sectores claves como la movilidad urbana, la bioeconomía, también la parte de la gestión de los residuos sólidos. Quisiera preguntarle entonces si han dado en Paraguay alguna mirada a los co-beneficios económicos y sociales que tiene la política climática y si consideran que hay sectores con potencial para avanzar en este camino allá en su país. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y en el fondo creo que de la pregunta está la cuestión de cuál es la matriz productiva del país. En Paraguay, el sector agrícola, ganadero, es importante para la economía y por supuesto sabemos qué impacto puede tener eso en el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido se ha trabajado desde la política pública en buscar hacer un cambio en la matriz, incorporando a ciertas buenas prácticas que permitan, digamos, que reducir también las vulnerabilidades a lo que tiene que ver con el cambio climático. En el caso de los pequeños productores, buscando justamente lo que tiene que ver con la adopción de prácticas como la producción silvopastoril, combinando con la producción forestal a pequeña escala. Ya a mayor escala también hay programas que están buscando radicar inversiones en materia de lo que tiene que ver con el proceso de producción forestal sostenible, reforestación. Eso también se está basando. Y como decía antes, en materia de transporte, dado la gran oferta de energía que tiene Paraguay, un programa importante que ha iniciado es la reconversión del parque automotor de transporte, que se mueve mayormente a combustible fósil hoy, vehículos eléctricos, y eso también con un subsidio que viene desde el Estado. Eso ha empezado justamente en estas semanas con las primeras unidades de transporte público que ya van a empezar a circular. Bueno, todo esto se suma a otras acciones en lo que tiene que ver en la producción de los pequeños productores. También hemos trabajado en incentivar la adopción de los seguros agrícolas para los pequeños productores y también en prácticas, digamos, de manejo de suelo que sean más sustentables. Eso esperamos se vaya adoptando de manera gradual, sabiendo que siempre hay una cuestión cultural que tiene que ver con el pequeño productor que debemos trabajarle, y es un desafío finalmente. Gracias. Muchas gracias, viceministro. Ahora quisiera plantearle una segunda interrogante a Martín Portillo. Martín, sabemos de la alta vulnerabilidad de Centroamérica frente a los eventos hidrometeorológicos extremos y sus fuertes impactos que han tenido en la economía de la región en términos de pérdidas y daños. ¿Qué está haciendo en específico el COSEFIN para gestionar los riesgos climáticos y qué tipo de instrumentos están ustedes utilizando? Bien, en primer lugar, creo que para el COSEFIN, para los señores ministros, fue muy importante entender que la acción tenía que ser muy transversal, muy intersectorial. Desde política fiscal apoyamos a los diferentes sectores, aunque no necesariamente seamos los rectores en el tema, ¿no? A nivel de gobiernos locales, pero hay un componente muy importante ante el cambio climático, la gestión del cambio climático, que es la estrategia financiera que pueda sustentar la respuesta, ¿no? Y esa estrategia financiera hemos tratado de apoyarla en la consecución, como lo hizo Guatemala, como lo está haciendo Panamá, que también lo desarrolló, El Salvador, Nicaragua, que la está construyendo igualmente, y todo cada uno de nuestros países. Es decir, tratar de alinear a la cooperación internacional en ese tratamiento holístico que la región tiene por proximidad de cada uno de nuestros países. Una sola tormenta afecta mínimo a dos o tres países, mínimo. No digamos un huracán. Y los terremotos generalmente se sienten desde El Salvador hasta Costa Rica, o El Salvador a Guatemala y Guatemala hasta Nicaragua. O sea, hay una conectividad y vulnerabilidad centroamericana que nos obliga a dialogar y a responder. Y hemos trabajado entonces en ese fortalecimiento de capacidades que exige a nuestras instituciones a poder coordinarse regionalmente. Por ejemplo, hace poco participamos casualmente en Nicaragua de un simulacro regional en caso de un desastre por terremoto. Se activaron todos los protocolos de integración centroamericana que desde Guatemala y desde Panamá asistieron a Nicaragua en tiempo real, con recursos reales, y el experimento resultó no solamente aleccionador, sino decirle que Centroamérica realmente ha dado pasos muy fuertes de armonía y coordinación en el tratamiento de las respuestas. Financieramente hablando, COSEFIN impulsó y mantiene
ya para 4 de los 8 países que conforman el CICUA una iniciativa de aseguramiento paramétrico, como lo mencionaba anteriormente, el cual es en asocio con el Caribe, que se denomina CRIF, por sus siglas en inglés, y el cual ofrece a Guatemala, a Nicaragua, a Panamá y a Belice protección financiera en caso de desastres o impactos económicos parametrizados por huracanes, tormentas o inundaciones y terremotos. Entonces, la posibilidad está abierta para los 8 países centroamericanos. Cada uno de ellos ha ido avanzando y hay una relación muy directa entre el entendimiento de la estrategia financiera de respuesta como parte de eje coordinador desde la política fiscal para entender el lugar de muchos de los instrumentos financieros que pueden haber en el mercado y que no necesariamente significan deuda para nuestros países. Entonces, los seguros paramétricos era uno de esos. Tenemos desarrollo de bonos catastróficos, por ejemplo, y estamos trabajando en un último proyecto, mejor dicho, un esfuerzo regional muy importante, que es la armonización de un mercado regional de capitales en el área que pueda, para nuestros países, generar este tipo de instrumentos financieros innovadores, novedosos en la región. Entonces, estamos trabajando y apoyando a nuestros países en ese sentido, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Tú que mencionabas algo muy importante, que es la coordinación intersectorial. Creo que esto vale la pena destacarlo. Ahora, quisiera finalizar la segunda ronda de preguntas planteando otro interrogante al viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Uno de los grandes retos que enfrentan los países para poder alcanzar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero precisamente es el tema de la articulación sectorial, pero también la articulación territorial. ¿Cómo pueden coordinarse los niveles de gobierno nacional y subnacional para poder elaborar políticas públicas de manera articulada y coordinada? Usted como viceministro de Vivienda y de Asentamientos Humanos de Costa Rica tiene un rol importante en sectores clave como la movilidad, la gestión de residuos sólidos, entre otros. ¿Cuál considera usted que podrían ser los principales beneficios y ventajas de trabajar estos temas de manera articulada entre niveles de gobierno? ¿Y cómo ha venido haciéndolo Costa Rica en este ámbito? Bueno, sí, sin duda es un reto grande, porque creo que podríamos estar de acuerdo en que el desarrollo es más sólido en la medida que venga de abajo hacia arriba, es decir, que haya una participación comunitaria y que la escala comunitaria salte a la cantonal, de ahí a la nacional. Lo cierto es que medido por la OECD, Costa Rica es el país que menos invierte en gobierno subnacional. De los países medido por la OECD representa menos del 5% del presupuesto nacional, lo que el país invierte en municipios. Y, por ejemplo, el tema de gestión de residuos, que realmente no es de mi competencia, pero sí de las ciudades, es decir, de los municipios, es un tema en el cual hay muchísimas oportunidades de mejora o debilidades estructurales en el proceso nacional. Para poder nosotros subsanar eso, hemos conformado una mesa multinivel, como conversaba, trabajamos con 15 municipios en la zona de impacto del tren, del proyecto del tren, con la finalidad de generar una estrategia de desarrollo urbano en esa zona, coordinando las 15 municipalidades, y para eso hemos emprendido tres procesos: procesos técnicos, procesos gerenciales y procesos políticos. Desde el punto de vista técnico, nos hemos enfocado primordialmente en dos cosas: uno, datos, de hecho eso nos vinculó a la CEPAL y a ONU Habitat, que es toda la construcción de una base de información geoestadística para la generación de una base de prospectiva territorial que el país hoy no tiene, para hacer modelaciones de cambio climático, modelaciones de estructura productiva, crecimiento demográfico, etcétera. Entonces, hemos venido trabajando en plataformas de datos geoestadísticos. Estamos prontos a lanzar lo que llamamos un centro de inteligencia territorial, justamente tiene el propósito de consolidarle una base en ese sentido al país. Y lo segundo, además de datos, también el tema de capacitación. Nos hemos vinculado a diferentes instituciones internacionales buscando siempre hacerlo sin costo, porque no tenemos recursos, ¿verdad? O tenemos recursos muy escasos. Y así hemos comenzado procesos de capacitación con los técnicos de los municipios. Y este proceso técnico lo hemos complementado a nivel gerencial con estructuras de nivel de gobierno, justamente. Entonces, por ejemplo, mensualmente nos vemos con todos los municipios y sus equipos técnicos, quincenalmente nos vemos los responsables técnicos, y esto se complementa a su vez con un proceso político que tiene que ver con el tema de mantener muchísimo diálogo, no solamente con los alcaldes o alcaldesas, sino también con los consejos municipales. Ahora en febrero justo tenemos cambios de elecciones y estamos preparando toda una estrategia de comunicación para intentar que no se nos caiga el proceso, ¿verdad? Esto siempre tiene un enorme nivel de riesgo y es parte, pues, de los procesos de coordinación. Ahora, este proceso de coordinación multinivel pasa por una necesidad estructural que este país tiene, en el cual nosotros tenemos mucho interés de aprender y trabajar, que es la conformación de una ley de ordenamiento territorial.
en el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, nosotros tenemos 4 ejes, 10 capítulos, y justamente de esos 10 hay 3 que se vinculan con nosotros: movilidad, construcción sostenible y uso de suelo, en resumen. Este 10º es justamente el de uso de suelo, que tiene que ver con armonizar los usos de suelo rural, de conservación, urbano, costero, para que de alguna manera haya consistencia en los instrumentos de planificación. Hoy en día no hay consistencia, de hecho hay debilidades técnicas importantes en lo que nosotros llamamos planes reguladores, o lo que se conoce como planes de ordenamiento territorial, y hemos emprendido un proceso ya a escala nacional también de coordinación para el impulso de los planes reguladores. Sin embargo, creemos que es indispensable una ley de ordenamiento territorial. Y justamente, pues, visibilizando esa necesidad que tenemos en el país, quería concluir que sí me parece muy importante que para la agenda tanto de descarbonización como el desarrollo de las ciudades sostenibles, hay un proceso que es medular y que vemos hoy en la coyuntura latinoamericana, que tiene que ver con los procesos educativos. Vemos que hay muchísimo desgaste del sistema político latinoamericano, no importa si es de una ideología o de la otra, hay una enorme movilización popular en gran medida por una desconfianza de la ciudadanía, un montón de mitos y promesas de representatividad, de solidaridad, de democracia, de participación, que las personas no sienten en su día a día. Y en ese sentido es difícil que podamos construir procesos sólidos de democracia, de gestión pública, de financiamiento, de descarbonización, de productividad, si no tenemos una estructura robusta desde el punto de vista educativo. Y con esto no solamente me refiero a la de por sí deficiente educación técnica que tenemos en América Latina, sino primordialmente a la educación cívica y política, y no partidista, sino a la educación cívica que de alguna manera nos haga a los latinoamericanos sujetos políticos del proceso que estamos viviendo en este momento. Creo que si no logramos esa apropiación, difícilmente vamos a poder emprender cambios estructurales de largo plazo, que es lo que la región requiere. Así que pues también ojalá que podamos motivarnos y que de la COP pueda surgir también un esfuerzo y un compromiso en cuanto a la difusión de esto, más allá de un proceso de ciertas élites, a un proceso popular y de alcance nacional. Muchas gracias. Ahora quisiera alguna última ronda de comentarios finales que quisiera que ustedes libremente pudieran plantearle a los asistentes a este evento paralelo. ¿Cuál sería este mensaje último que ustedes quisieran darle a los asistentes en cuanto a la política fiscal y cómo en sus países pudieran abordarlo y lo que quisieran poder hacer que aún no han hecho para poder avanzar más en el camino este? Sí, creo que un mensaje importante para nuestros países, para mi país, es que el cambio climático es un tema que vino a quedarse, hay que comprometerse para resolverlo. El cambio climático probablemente va a ser el tema para los próximos 20, 30 años, porque no es un tema difícil de ir para atrás, o sea, es complejo, costoso, y pone en riesgo la estabilidad social, la estabilidad económica, y tiene efecto sobre el tema fundamental que nos hemos comprometido toda la sociedad, todas las instituciones, que es eliminar la pobreza. O sea, la pobreza está muy vinculada con los daños climáticos. Entonces, el compromiso social, institucional, político debe ser atender el tema del cambio climático como un tema de política pública, de economía política y política económica. Es decir, el objetivo de desarrollo sostenible, 15 de los 17 están vinculados al cambio climático. Para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, debemos alcanzar buenos números en los temas de cambio climático. Gracias. Sí, realmente es crear conciencia. Debemos de crear conciencia en cada uno de desde nuestro rincón. Realmente el cambio climático, como dice el ministro, llegó para quedarse, y si no hacemos, si no cambiamos nuestra forma, nuestra cultura de ver las cosas, realmente no vamos a lograr llegar a los objetivos de desarrollo y disminuir las brechas de desigualdad que existen en nuestros países. Gracias. Bueno, creo que en el orden lógico, partiendo, como lo han dicho mis antecesores, debemos partir de un enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es un buen mapeo de a dónde tenemos que trabajar desde los diferentes sectores para que temas como este, el cambio climático, adquiera la prioridad política y se transforme en políticas públicas.
que no solamente el cambio climático no es una agenda ya de medio ambiente. Yo se los he dicho muchísimo a los representantes del medio ambiente con el respeto que se merecen. Esto dejó de ser ya de medio ambiente. Este es un problema que afecta a todo un país transversalmente. Y creo que la política fiscal está clarísima en el tema y lo que queremos es una mayor coordinación con todos los sectores para poder priorizar recursos, entender cómo focalizarlos para obtener los resultados que todos estamos esperando en temas de mitigación y adaptación. Entonces creo yo que es un entendimiento que debe haber, un lenguaje común, no medioambiental, sino que un lenguaje común de que hay que hacer una tarea muy importante, por tanto se transforma en una agenda de país y no de un solo sector. Muchas gracias. Sí, ministro, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con el cambio climático debe ser el eje central de nuestra política de desarrollo. En ese sentido, es un desafío para la política pública configurar todo lo que tiene que ver con la política fiscal, de impuestos, gasto público, todo el proceso de presupuestación y rendición en materia de los compromisos de Objetivo de Desarrollo Sostenible, que muchos de ellos tienen que ver con el cambio climático. Entonces ahí hay un gran desafío y me parece que es importante la participación ciudadana. Hoy muchos de nuestros países tienen esquemas de datos abiertos y presupuestos ciudadanos donde se puede influir también desde la sociedad civil. En Paraguay hemos visto eso cada vez de manera creciente en una contraloría ciudadana sobre las acciones que hace el Estado, y eso también es un, digamos, que conductor importante para avanzar hacia donde debemos ir en pos de estos objetivos de reducción de los riesgos que tiene que ver con el cambio climático. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. No, para cerrar, creo que sería, vamos a ver, yo creo que debemos reconocer la responsabilidad que tenemos los seres humanos sobre el cambio climático. Esto no es un problema de la naturaleza, es un problema generado 100% por nosotros. Los seres humanos, en el caso de América Latina, el 80% nos concentramos en un pedazo pequeño del territorio, que son las ciudades, pero ahí es donde se consume toda la energía, donde se consumen todos los alimentos, donde se consume el plástico, se generan los residuos, etcétera. Entonces, creo que es importante que veamos en las ciudades un foco importante de acción, es decir, las COPs deberían estar involucradas en los espacios de política pública a nivel de desarrollo urbano. Es un gran contraste el tamaño que tiene esta gran cumbre de ambientalistas en relación a la pequeña cumbre del desarrollo urbano, por lo menos en el caso de América Latina. Y creo que es importante también, coincido con Martín, justamente la discusión debería salir de acá y empezar a meterse en las cámaras de la construcción, en las cámaras de transporte, en las cámaras agropecuarias, en la estructura extractivista. Es decir, hay que sacar esto de acá, donde básicamente todos más o menos pensamos lo mismo o estamos relativamente convencidos de una materia, cambiar la estrategia, porque creo que estarse viendo cada 6 meses con un alto costo y también una pérdida de legitimidad ciudadana hacia la gente. Creo que, por lo menos en nuestro país, esto la gente lo percibe como una viajadera de nosotros, los políticos, ¿verdad? Y no como un proceso de incidencia global. Creo que para que se convierta en un proceso de incidencia global deberemos cambiar la estrategia y comenzar a impactar en zonas donde hoy no estamos trabajando. Muchas gracias, viceministro. Yo no quisiera pasar al cierre sin no darle la oportunidad a los participantes que pudieran plantear por lo menos uno o dos interrogantes que sean muy específicos y nos digan hacia quién va dirigido la pregunta o comentario. Por favor. Julie, por favor. Tal, destacado miembro del panel, si nos podría decir qué es el próximo paso que están pensando que es más importante en su portafolio. Gracias, Julie. Si podemos iniciar con el ministro, por favor. Sí, desde el punto de vista institucional, el próximo paso es lograr articular el esfuerzo nacional de lo que era la política la vieja política ambiental con la política fiscal, política hacendaria, para ponerlo en la prioridad del país. Creemos que convirtiéndolo como una prioridad del país vamos a poder avanzar con más celeridad. Y esto nos va a permitir gestionar los recursos necesarios para apoyar a nuestro país. Viceministra, por favor. Concluir con el proceso de descarbonización a través de la venta de bonos de carbono.
Eso genera un compromiso ante de Guatemala para evitar la deforestación y también logra la captación de recursos para poder ser invertidos dentro de la misma estrategia verde. Martín, por favor. Bueno, para mí, desde el punto del plano regional, seguir apoyando a nuestro país, ese es un día a día, pero sobre todo tratar de seguir incidiendo en la toma de decisiones de nuestras autoridades y sobre todo en algo muy específico, que es seguir construyendo una gestión financiera por el riesgo del cambio climático. Eso es importantísimo para entender sectorialmente a dónde tenemos que enfocar los recursos y hacer partícipe por parte, en un enfoque muy, muy personal, en la región, de la empresa, de los otros sectores que tienen que ver el cambio climático, ¿no? Es decir, la empresa privada, la empresa privada y la sociedad civil. Eso debe ser un esfuerzo más allá de lo político. Esto es todos. Muchas gracias. Viceministro, por favor. Hola. Sí, en mi ámbito particular tengo, digamos que, entre mis cosas por hacer a corto plazo, uno, mejorar en nuestro caso nuestro esquema de servicios ambientales, que todavía hay un mercado que no está muy bien desarrollado en el ámbito privado. Entonces es un tema que estamos trabajando en regulación y empezamos un trabajo para poder emitir un bono verde para ciertos proyectos de alcantarillado que también estamos trabajando en las áreas urbanas. Es una pregunta difícil. Yo creo que tenemos que trabajar durísimo porque este es un tema multifactorial y hay que hacer muchas cosas a la vez. Personalmente, desde donde yo estoy, nuestra prioridad es poder emprender la reforma de transporte, porque hay muchísima oposición de sectores autobuseros, de políticos con intereses, y va a ser una lucha política. Entonces, esa es la prioridad. Bueno, yo para finalizar, solo quisiera, además de resaltar los comentarios finales que ustedes hicieron acerca de aumentar el compromiso, aumentar la conciencia, trabajar de manera articulada con los otros ministerios, no únicamente desde Medio Ambiente o Hacienda, sino vincular también otros sectores. Creo que también el tema de tratar de reducir la vulnerabilidad y el impacto social que el cambio climático está teniendo en nuestras poblaciones y hacer desde luego un link con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quisiera también entonces agradecerle a nuestros panelistas, a los ministros y viceministros que nos acompañaron en este panel para poder darle cierre y por favor les ofrecemos un aplauso a nuestros panelistas en la tarde de hoy. Además, informarle que ahorita afuera nos está esperando un pequeño coffee break para poder continuar con la jornada que tenemos en adelante. Una foto. Gracias.
Pero ustedes están trabajando. Pero ustedes no están trabajando. Ok. Perdón. Oye, hay que...